A finals d'octubre del 2014 es va dur a terme un judici contra 6 persones per haver participat en una manifestació de l'any 2007 en contra del Pla Caufec a Esplugues de Llobregat. El Pla Caufec és un pla especulatiu i un pla de reforma de la zona, una zona de Collserola que porta, els veïns portaven reivindicant i protestant contra aquest des de l'any 91. Setmanes més tard es va imputar a 6 persones concretes i se'ls imputava doncs, 6 organitzadors i haver fet pràcticament tot el que es podria haver fet en aquella manifestació. I un dels agents el que explica quan se li pregunta, que se li demana per part del Ministeri Fiscal que individualitzi les accions concretes dels acusats, el que ell manifesta és que 4 de les persones, a qui assenyala directament, malgrat haver passat més de 7 anys, aquelles 4 persones estaven enmig del pont penjant una pancarta. Això es contradeia clarament amb el que havia passat, però també es contradeia clarament amb el que deia l'atestat policial. Si estaven enmig del pont, no podien estar just davant en el moment en què hi havia hagut aquest conflicte amb alguns agents de policia. ¿Y qué ocurrió en el puente? En el puente llegamos porque estaban montando cuerdas y entonces llamé a un equipo para que se pusiera al inicio del puente para que no accediera... ¿Los acusados quiénes estaban en el puente? Que recuerde, estaban ellos dos y ellos dos, que recuerde. Perdón, los nombres no los conoce, no. Pues puede usted indicar por el orden en el que se encuentran sentados en el pasillo, los dos hermanos sí, gemelos. Los dos hermanos, sí. Y yo diría que ellos dos también. ¿Usted que ellos dos? Sí. ¿Y qué hacían? Estaban montando las cuerdas y estaban organizando, que se ve que parecía que se iban a colgar, pero no sabemos si se iban a colgar, si iban a poner pancartas. A los efectos de constancia documental, me ha parecido entender que señalaba a don José, la persona sentada al principio del banco, y que señalaba a don José, que hoy va con una camiseta a verde claro, ¿es así? Sí, señor. Además de los dos hermanos, evidentemente gemelos. Dice usted que estas personas que acaba de identificar se encontraban en medio del puente, eran las personas que iban a su entender desplegar una pancarta o a colgarse. Pregunto. No, me he equivocado. Me he equivocado. Las personas que estaban en el puente no eran ellos dos. Ellos estaban en el principio del puente. Estaban al principio del puente. Sí. ¿Y usted estuvo también al principio del puente? Al principio del puente fui luego, cuando vi que estaban habiendo los empujones, y me acerqué rápidamente allí. Fue allí donde los vi, en el principio del puente.